Se buscas unha alternativa deportiva que te axude a gañar confianza en ti mesmo, tes que probar a escalada. Hoxe visitamos a Escola Ourensá xestionada por Asesou e imos ver como trepan a tas alturas os mozos e as mozas que participan nela. Imos velos. Estamos con Marcos, que es monitor de la Escuela Ourensana de Escalada. ¿Cuáles son los beneficios de la escalada como actividad extraescolar para los niños? Pues los beneficios de la escalada, ya sea a nivel extraescolar o de otra forma, son innumerables, ¿no? Pero podríamos decir que la confianza en sí mismos, a mayores que es un deporte que, bueno, que estás en contacto con otros compañeros, que se desarrolla mucho el compañerismo. Sería un poco limitante decir que la escalada, pues decir una sola cosa buena de ella, sino que es un montón de... es una suma de valores también que ya adquieren desde bien pequeños los niños y los adultos, que lo descubren más adelante. Y es ideal para estos tiempos, ¿no? Porque no hay como mucho contacto físico entre los niños. Claro, el contacto con ellos es mínimo, a no ser que, bueno, uno se te despiste, que es muy raro, pues nada. Nosotros que lo estamos asegurando, ellos escalan cada vez de uno en uno y normalmente siempre por vías diferentes y en grupos, por lo que la seguridad siempre es una de las prioridades. Y estamos viendo que son como lagartijas, aprenden rápido, ¿no? Los niños. Es algo que va innato, ¿no? Pues mi madre ya me decía de pequeño, ya te escapabas de la cuna y tal, ya gateaba, pues es algo un poco innato en nosotros y ellos es que nada que lo desarrollen. Parece que ya lo llevan en los genes. ¿Cómo te llamas? Soy Zaira. ¿Y qué estás haciendo aquí? Pues escalar con mis compañeros de escalada. ¿Y por qué escalas? Porque me gusta hacer deporte y subir a alturas altas. ¿Y te has llegado arriba de todo? Algunas sí y algunas no. ¿Llevas 2 años? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de escalar? Pues asegurar a la gente y, en fin, probar vías nuevas. ¿Y hasta dónde quieres llegar escalando? ¿Hasta el Everest? Puede. ¿Cuántos metros te gustaría escalar? 5 o 6, por ahí, pequeños. ¿Cómo te llamas? Alicia. ¿Y cuántos años llevas escalando? Empecé el año pasado. ¿Y por qué te gusta escalar? Pues porque una vez escalé y me gustó. ¿Y dijiste voy a escalar ahora siempre? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de escalar? Pues que puedes llegar muy alto. ¿Tú has llegado allí arriba de todo? Sí. ¿Y cuánto te gustaría escalar? ¿El Everest, por ejemplo? Sí. Vale, pues vamos a ver qué tal escalas. Muchas gracias. ¿De qué? Hola, ¿cómo te llamas? Lara. Acabamos de verte que vienes de allí arriba. Sí. ¿Cuántos años llevas escalando? 2. ¿Y por qué decidiste venir a escalada? Porque mi madre empezó a escalar cuando era pequeña y a mí me apetecía probar. ¿Y escalas solo aquí o luego también trepas árboles? También trepo árboles. ¿Y qué te gusta más? ¿Qué te gusta más subir? Pues aquí, porque aquí es más alto. ¿Y llegas allí arriba de todo? Sí. Sí. ¿Y hasta dónde te gustaría llegar escalando? Pues todo lo que pueda. ¿Y qué es lo que más te gusta de escalar? Pues subir arriba. Sentirte allí más arriba que nadie. Exacto. ¿Cómo te llamas? Aarón. ¿Y por qué vienes a escalada? Me gusta mucho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te gusta de escalar? Llegar hasta arriba de todo. ¿Y cuánto llegas escalando tú? ¿200 metros? ¿2000? ¿Allí arriba? Sí. ¿Y hasta dónde te gustaría llegar escalando? Hasta ahí. ¿Hasta el alto del edificio? Sí. ¿Nada más? Sí. Hasta lo alto de un piso.
¿Llegar a tu casa trepando por los balcones? Sí. No lo pruebes, ¿eh? Ya. Bueno, pues vamos a verte ahora cómo escalas, ¿vale? Vale. Es la primera vez que vienes, ¿no? Sí. ¿Y por qué decidiste empezar a escalar? No sé, mi tía me vino a casa preguntando, me preguntó, ¿quieres ir a escalar? Y yo le dije, sí, ¿por qué no? ¿Y es la primera vez, ya subiste el muro, es la primera vez que lo subes? Sí. ¿Y qué tal la experiencia? Bien, aunque las manos doloridas. Hay que entrenar. Ah. Bueno, poco a poco. Claro. ¿Y hasta dónde te gustaría a ti llegar escalando? Hasta la arriba. Bueno, pues suerte. ¿Cómo te llamas? Daniela. Y vemos que vienes de allí arriba. Sí. ¿De arriba de todo? Sí. ¿Y cuántos metros hay allí? Muchísimo. Sí. ¿Qué tal se ve todo desde allí arriba? Bien. Muy pequeñito. Sí. Adrián es monitor de la Escuela Urensana de Escalada, una escuela que está creciendo mucho, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que ahora en estos tiempos y con todas las normas que tenemos, se nos incrementó la escuela pues en unos 100 niños o más de 100 niños tenemos. Yo creo que es porque no están tanto tiempo juntos, uno está abajo, otro está arriba y tenemos una separación. Entonces yo creo que eso es lo que les anima a los padres también a que los niños se metan en la escuela. ¿Y a nivel físico hay que tener algunos requisitos concretos para escalar o cualquiera puede animarse? Yo creo que cualquiera se puede animar, cada uno va a estar en un nivel, ¿no? Pero desde la persona que menos deporte puede hacer al más alto, pues yo creo que todos podemos estar aquí escalando. Y para el vértigo es una cura de choque, ¿no? Yo creo que sí. Sí, de hecho los niños al principio pues tienen mucho vértigo, algunos, no todos, otros suben sin más, pero una vez que suben y se descuelgan y ven que el material funciona y que no hay ningún problema, pues a todos se le pasa, vamos. ¿Cómo andas de puntería? Tes que poñela a proba con esta orixinal catapulta que imos facer na nova sección da Lixoteca. Para facer esta catapulta necesitamos uns pauciños de cores, unha tapa dunha botella, gomas elásticas, pompons de cores, un rotulador, vasos de papel e unha pistola de silicona. O primeiro que faremos será coller 4 pauciños, unha goma nunha esquina e despois na outra. Ten que quedar algo así. Collemos outros 2 pauciños e poñemos unha gomiña nunha das esquinas. Esta ten que quedar ben apretada para facer tensión na nosa catapulta. Abre os paus e introduce dentro os outros 4 que estaban xa xuntos. Con outra goma, xunta as 2 partes, como ves aquí. Mira que ben queda. A tapa da botella vai ir aquí. Pídelle axuda a un maior para pegala ben coa pistola de silicona. Apreta ben. Colle agora os vasos e pinta neles diferentes números, que serán as nosas puntuacións. Así, por exemplo. Colle un pompón, apunta e dispara. Un intento. Outro. Agora sí, xa todo depende da túa puntería. Mansa obra! Tan importante é curar enfermidades como previlas. E para isto último é moi importante a alimentación. Hoxe visitamos a consulta da doutora Olga Fernández para tomar nota duns consellinhos sobre nutrición infantil. Hola queridos papis, aquí estamos una semana más para hablaros de temas interesantes y desde luego el de hoy para los que tenéis niños pequeños, muy muy interesante, y vamos a dejar un poco el tema de COVID de lado y estamos aquí con la nutricionista infantil de nuestra unidad, Esther González. Hola Olga, encantada. Muy bien, pues con ella vamos a compartir hoy
lo que es la alimentación a partir del primer año. Estaros muy atentos porque yo creo que va a valer de mucho todo lo que vamos a decir. A partir del año los niños ya pueden estar incorporados totalmente a la mesa familiar, pueden comer exactamente lo mismo que sus padres, porque al final las necesidades nutricionales de los niños se cubren con los mismos grupos de alimentos que la de los papás. Entonces no hace falta hacer comidas diferentes para los peques ni comprar este tipo de productos infantiles que además pues, nutricionalmente no son saludables e incluso son más caros. Entonces es mucho más sencillo. A la hora de organizar el menú familiar, pues simplemente para toda la familia lo interesante es que se base en alimentos de origen vegetal, fomentando el consumo de verduras y hortalizas, de frutas, y en las comidas principales pues sería interesante seguir el método del plato que tenemos aquí, del que ya hemos hablado en otra ocasión, que sería pues la mitad del plato verduras y hortalizas, en un cuarto cereales integrales y en el otro cuarto pues proteínas de calidad, priorizando siempre las proteínas de origen vegetal. Yo quería hacer así un comentario aquí, que procurar siempre acostumbrar a los niños a que los cereales sean integrales, que el pan sea integral, que la pasta sea integral. Es que es muy importante porque siempre usan cereales de pasta, harinas refinadas. Claro, de harinas refinadas, y que la harina refinada ya comentamos en muchas ocasiones que no es buena. Exacto, y al final esto vale tanto para niños como para adultos. Entonces, a nivel nutricional, la única diferencia que habría en el menú sería, por ejemplo, el tema de la lactancia materna, que a partir del año, pues bueno, lo ideal sería mantenerla al menos hasta los 2 añitos, pero por otro lado, o sea, por otro tema, no habría ninguna diferencia. Después, a la hora también del menú, las diferencias que podríamos destacar serían las raciones. Obviamente, pues un niño de 1 añito, 2, va a comer menos que los papás, y esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque muchas veces pues tendemos a pensar que los niños comen poco, las raciones que comen no son suficientes, y tenemos que tener en cuenta que su estómago es más pequeño y que también a partir del año la velocidad de crecimiento disminuye, entonces necesitan menos energía y por lo tanto eso se ve reflejado en su apetito. Claro, eso yo por ejemplo siempre incido, que cuando viene el padre y me dices que el niño come poco, si el niño lleva una dieta equilibrada, nutricionalmente está bien y sus percentiles de peso y talla siguen unos parámetros normales, la curva de crecimiento y la curva de talla es normal, que no se preocupen en absoluto, no todos comemos lo mismo, unos comen más, otros comen menos, depende también del organismo de cada uno, de la constitución. Exacto, y por eso también es muy importante respetar siempre las sensaciones de hambre y saciedad del niño, porque son las que van a marcar pues, las cantidades que necesita. Y después, aparte de las raciones, la otra diferencia que podríamos destacar sería la presentación. Pues dependiendo de las habilidades que tenga el niño, de la destreza que tenga con los cubiertos, de la gestión del alimento en la boca, pues podemos adaptar la presentación del alimento, pero siempre respetando la misma receta que el resto de la familia. Siempre, claro, que son niños pequeñitos, que les cuesta, pues yo siempre digo que probar, que me dice, bueno, es muy pequeño, le doy verduras porque así le mezco todas las verduras y así tome de todo, eso me parece estupendo, pero después cuando el padre está tomando algo que pueda machacarse, que el niño pueda tomar, pues siempre intentar, porque para mí es muy importante educar el paladar a todos los sabores, entonces, que está tomando lentejas, pues las machaca, le da un poquito, que está tomando una tortilla, la machaca, le da un poquito, que el niño muchas veces lo rechaza el alimento, porque hay niños que no les gustan los alimentos nuevos, y entonces, pero tenemos que insistir para que así poco a poco vayan comiendo de todo. Si el día de mañana queremos que sea un adulto que coma de todo o un adolescente que coma de todo, tenemos que educarlo desde ahora. Por eso yo quiero insistir mucho en esto, porque es desde ahora cuando hay que enseñarles a educar su paladar para que todos los sabores los conozcan, todos los sabores le gusten. Totalmente. Aunque muchas veces, ya comentas tú ahora... Sí, porque al final en los primeros años de vida la alimentación, aparte de tener una importancia nutricional, tiene un papel educacional muy claro, ¿no? Porque es en el momento de comer es cuando se instauran los hábitos. Al final aquí los padres tienen un papel muy primordial, porque muy son los principales referentes, claro, de sus hijos, y los hijos pues van a instaurar los hábitos que tengan los papás. Efectivamente. Y también en el momento de comer, pues es lo que decías tú, el paladar se va acostumbrando a nuevos sabores, a nuevas texturas, se crean esas preferencias alimentarias o posibles aversiones que puedan aparecer, y se crean también asociaciones con la comida. Yo a veces digo que si, por ejemplo, si a un padre no le gusta un alimento, no tiene por qué ese alimento no estar en la casa. Es decir, yo conozco a papás que dicen, es que a mí no me gusta el tomate, entonces nosotros no compramos tomates. Bueno, pues si no le gustará al papá, a lo mejor le gustará a mamá o le gusta a un tío, pero de todas formas el niño tiene que tomar tomate, el niño tiene que tomar de
todo, entonces no puede dejar de tomar un alimento tan nutritivo, con tantas propiedades nutricionalmente hablando, y que además es antioxidante, bueno, que tiene muchas propiedades. Entonces, tanto sea el tomate como sea cualquier otro tipo de alimento, ¿sabes? Si al padre no le gusta, dice, no me gusta el plátano, yo no compro plátanos, o yo no le doy plátanos. Y luego los niños, pues si no ven esas frutas en casa, si no ven no prueban esos alimentos, el día de mañana no los van a tomar. Pero eso es evidente, entonces es muy importante que el padre también, si él no le gusta, pero que haga probar a su hijo distintos alimentos que nutricionalmente son muy buenos para ellos. Claro, al final el ejemplo de los padres es fundamental y la responsabilidad que tienen los padres es crear un ambiente saludable con opciones saludables para que después dejarle esa pequeña libertad al niño de que pueda escoger. Pues, por ejemplo, el padre elige que de merienda se toma fruta, pero después le da esa libertad al niño de escoger pues, entre manzana, pera o mango, por ejemplo. Entonces el niño así también se siente partícipe y se familiariza con diferentes alimentos y el paladar, quieras que no, eso pues lo va guardando y va a formar todas estas conductas en torno a la comida, son las que van a formar, pues a determinar la relación que tenga el niño después con la comida. La comida, en la edad porque adulta. Es que hay niños que además que hay padres que de repente dan muy poco a probar a los niños, siempre es lo mismo. Entonces al final esos niños hacen fobia a algunos alimentos, lo que se llama neofobia, y no quieren probar alimentos nuevos. Y luego arreglar eso es muy complicado. Entonces, por eso yo insisto siempre que incluso desde los 10 meses cambie la textura, ya sea más gruesa, que ya vayan probando alimentos y poco a poco se vayan familiarizando con todo tipo de alimentos. Eso es muy importante, pues lo que decimos, para educar el paladar y para que los niños coman de todo. Exacto, porque a veces hasta hace falta entre 10 y 15 veces para, o sea, ofrecer el alimento entre 10 y 15 veces para que el niño se habitúe al sabor. Efectivamente, es que muchas veces dices que esto no le gusta, hay que insistir, nunca obligar, pero siempre jugando y que pruebe, pues una cucharadita hoy, pues otro día otra cucharadita, yo sí, y a veces dicen hasta 25 veces, lo normal es entre que 10 y 15 le pueda gustar, pero bueno, a veces tiene que ser hasta 25 veces, pero le termina gustando. O sea, claro. Que eso no va a haber problema, porque le va a gustar sí o sí. Pero siempre ofreciendo, nunca... Pero siempre ofreciendo y nunca obligando, porque entonces sí que ya podríamos crear un rechazo. Exacto. Un rechazo en el niño. Pois isto foi todo, amigas e amigos do Xornal Escolar. Voltamos a semana que ven con moita máis diversión. Chao!